Centenares de planteles educativos resultaron afectados por el sismo del 16 de abril en la provincia de Manabí. Un año después se ha logrado su reconstrucción y se han creado nuevas instituciones fiscales. El inicio de las clases en Manabí el año anterior debió darse de manera progresiva, tratando de readecuar los planteles que fueron afectados el 16 de abril. Durante el terremoto esto todo se cayó, casi todo se cayó, las paredes que se cayeron, se cuartearon. Bueno, realmente fue una tarea súper, súper dura. Sin embargo, en poco tiempo se logró restablecer definitivamente el servicio educativo. Justamente se vieron afectadas en totalidad aproximadamente 800 escuelas, 800 unidades educativas. En algunos casos pues tuvieron, como les digo, afectación total, ya no hubo cómo repararlas, pero se reemplazaron por unidades educativas nuevas. Para el nuevo periodo les ha tocado enfrentar el ingreso del agua, producto del desbordamiento de ríos. Esto ha llevado a la inundación de gran parte de escuelas y colegios. Se los ha visto cómo están esas escuelas, todas llenas de embanque, de lodo, llenas de agua. Esto se contamina, hay mosquitos, hay animales de todo tipo aquí. Antes esta escuela era más alta que la carretera, pero como la carretera ya lleva 3 o 4 bases, entonces ha quedado la escuela en hueco. En distintos sectores como Mejía y Río Chico, las escuelas lucen así. Los patios se encuentran intransitables y los salones de clases convertidos en piscinas. Justamente la naturaleza está un poquito dura, pero sin embargo venimos levantándonos como siempre. Acá en Manabí también se han visto afectadas algunas instituciones educativas con inundaciones de pronto parciales, de pronto el patio. Ahora nosotros en este año fue demasiado, demasiado fuerte la inundación, porque pasó hasta por encima de la carretera. Padres de familia se muestran preocupados ante la situación y temen que esto pueda generar un nuevo retraso en el inicio de las clases. Por ello, algunos aseguran sentir el compromiso de acudir y colaborar con la limpieza. Nosotros, padres, familias, nosotros que los matamos limpiando esa escuela. Incluso hay padres, familias que colaboran, hay otros que no. Con cámara de David Arandi, informó José Moreno.